Chavi from Flip, no hander. Tail whip, back whip. Front flip top no hander. Fue el primero. Gran actuación de Xavi. Se abraza con el público. Andrés, ¿cómo lo viste? De manera impecable puso el corazón en el primer salto. Fíjense ustedes en la reiteración. Realmente vino a llevarse la corona, vino a tratar de pisar el primer escalón del podio, Xavi Pasamonte, y en su primer pasada lo ha hecho de mil maravillas, Vampiro. Muy bien. Y nos dice que tiene planes para quedarse unos días más en Costa Rica de vacaciones, porque como decíamos anteriormente, está enamorado de este pequeño pedacito de tierra. Xavi Pasamonte. Tenemos ya listo al siguiente piloto en acción. Es Hermosillo, es su familia. Radica en los Estados Unidos. Kevin Peraza, campeón de Hexa, de X Games. Todo listo. Sumamente sonriente. Peraza arranca. Superman Seacraft. Volando, mis amigos. ...360 doble table, bar spin, nos regaló Kevin Peraza en este último salto. Impresionante, Andrés, ¿cómo lo viste? Muchísima, muchísima altura ganó, ahí lo ven en la reiteración. Una altura increíble para ese Superman Seat Grinder. Luego fue decididísimo a los giros 1, 2, 3, 4 y aterrizando perfecto con un bar spin de... como diciendo, me queda una carta más, le va a dar una puntuación. Ha impresionado a nosotros y creo que a los jueces también. Así es, y tuvo una caída en la tarde, tiene un tobillo hinchado en estos momentos, Kevin Peraza. Para tenerlo en cuesta, nuestro siguiente rider está listo en la Torre Yomi. Y es de Cartaguito. Cartago en la zona de los papás está en estos momentos disfrutando. Viene backflip doble table. Core 120. Impresionante. Ese es el Pollis. Vino a dejar la carne en el asador. ¿Cómo lo viste, Andrés? Lo vimos realmente con los ojos salidos de nuestras órbitas. Las dos maniobras fueron perfectas. La expresión de su cara, si lo hubieran visto, de total y absoluta concentración. Hizo dos saltos perfectos. Creo que la puntuación más alta de la noche le va a valer para Kenneth Tencio, que agarradísimo a su bicicleta y muy concentrado, le hubiesen visto los ojos completamente focalizado. Listos, estamos en la segunda ronda. El primer piloto es... el hombre que es prácticamente carisma vivo, Xavi Pasamonte. Con la bandera tricolor. Le decía salud, doble bandera de blanco, azul y rojo. Viene. Ahí
tenemos con bicicleta arriba preparando la salida. Arranca Xavi, doble backflip, frontflip, no hander. Ahora sí, mis amigos, la sacó del estadio. El pique está garantizado. La bandera. Andrés, ¿cómo lo viste? Impresionante doble giro de Xavi Pasamonte. Doble backflip y un frontflip con total y absoluta actitud. Ahí lo ven en pantalla. Increíble la posición del cuerpo, perfecta. La actitud puesta y la alegría total de este catalán que se quiere llevar la medalla dorada esta noche. Y nos vamos a ir directo hacia el castillo, porque cada uno va a ir a la premiación y a develar la incógnita de los jueces con los puntajes finales. Próximo rider de la noche, Vampiro. Listo, tenemos. Han puesto el listón muy alto. Y lo tenemos, sonrisa plena. Evin Peraza, de Tucson, Arizona, pero como decíamos, de raíces mexicanas, de Hermosillo. Y arranca Kevin, volando, tail whip, 360, y lo tenemos, rocket frontflip. Lamentablemente pierde control, pero ese rocket frontflip nos dejó como una impresión altísima. Peraza sabe que no le va a ayudar la caída para llegar a la final. Bueno, ya está en la final, pero no para pelear la primera posición. Pero el valor que ha tenido este gran piloto, lastimado y todo, se dejó ir en un salto espectacular. Andrés. Una altura inusitada en ese frontflip que estamos viendo en pantalla. Se fue muy arriba, aterrizó casi en el plano, soportó el esfuerzo, soportó la caída. Pero como bien decías, a esta altura de la competencia, Vampiro, los errores, por más pequeños que sean o grandes, son determinantes para la clasificación de los jueces. Ok, a tres. Y podemos hacer hasta el momento un análisis de lo que ha sucedido hasta el momento. Hay una pequeña retraso en la caída de una de las rampas, entonces necesitamos pues comentar con vos, ¿cómo has visto el nivel hasta el momento de este BMX? Bueno, creo que hemos visto hasta el momento unas rondas con los tres lógicos candidatos de la noche. Ustedes vieron las extensiones completamente diferentes respecto al resto de los competidores. La diferencia está muy mínima, amigos, porque un poco más de altura, un poco más de permanencia en el aire le da a estos pilotos el plus para poder hacer un truco más y hacer su rutina que tienen en su cabeza. Así que creo yo, con la última pasada que nos queda para Kenneth Tencio, vamos a develar el secreto o develar la incógnita. ¿Ustedes qué piensan? ¿Kenneth Tencio será el ganador? ¿Sí o no? Quizá. Muy bien, Xavi estamos Pasamonte. Listos. Vamos listos. Quizá lo será Kevin Peraza. Lo veremos en unos segundos nada más, amigos. ¡Salva! Muy bien. Distensión en el last chance. Vamos a ver con qué nos va a salir Tencio, que ya ha visto una actuación perfecta de Xavi. You know you make me break. Viene Kenneth. Enfrente la rampa. El rocket frontflip. Frontflip. Y doble backflip. Y lo hace perfecto. ¡Se cae! ¡Gane Tencio! ¡Hace explotar el Estadio Nacional, mis amigos! ¡Esta es una historia salvaje!
front flip y el doble backflip prácticamente hacen explotar el coloso de la sabana. Gracias a Kevin por su soporte acá del grupo House of Fur, que estuvo con nosotros ayudándonos a describir algunas de las maniobras del BMX, que son algunas veces diferentes a lo que es el freestyle. Motocross. Vamos, mis amigos, a la premiación. Allá vamos con Andrés. Ya estamos aquí en el castillo. Ya estamos con los ganadores. ¿Qué opinan ustedes? ¡Qué detencio! ¿Sí o no? ¡Llame Pasamonte! ¿Sí o no? Kevin Peraza, ¿quién será el ganador? Excitación plena aquí en el castillo. Los jueces estarán haciendo sus cálculos, pero primero vamos a hablar con Kevin. Extensión increíble. Te fuiste directamente a buscar una estrella del cielo de San José. Buscando la bendición de Dios, pero aún la tenemos porque estamos sanos todos. Hemos terminado nuestra parte. Ahora hay que festejar y seguir la motivación del público para los que siguen de moto. Todo increíble, increíble. Xavi, ven aquí. Te fuiste con un front flip increíble. Le pusiste el alma, el cuerpo y mucho más. Puse toda mi energía. La verdad que los gritos de esta gente, de este público, de mi gente, es lo que más me ha llenado. Os lo digo de corazón. Tiquicia, os amo a todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por enviarme vuestra energía. Y espero que os haya encantado nuestra actuación. ¡Pura vida! Bueno, ya tenemos acá el veredicto final de los jueces, Andrés. Estamos con Kenny Tencio. Increíble es poco. ¿Cómo lo viste? Respira, respira, estás aquí. Me asustaron Kevin y Xavi. No había otra escapatoria, había que todo, nada. Y la verdad que 50.000 personas aquí no podían no entregarlo todo. Gracias a todos los que gritaron, porque esa es la alimentación de nosotros. Muchas gracias, Costa Rica. El aplauso es para Kevin Tencio. Vamos a guardar la clasificación de los jueces mientras vemos la reiteración en pantalla de la cámara lenta de la última sesión. Fíjense ustedes, el alma puesta sobre su bicicleta en el aterrizaje casi perfecto para el chico. Y como bien lo dijo, lo asustaron sus contendientes con tamaño nivel de trucos en la final. Muy bien, pues estamos listos. La tercera posición que se oiga en esa espalda. Palmas para Kevin Peraza.